Acercándonos al módulo están los chiquillos ya abriendo las bolsas de lo que han encontrado, la basura recolectada. Vamos a ver qué apareció. Aquí están los chiquillos de Detección Metálica La Serena, el amigo también. Vamos a ver qué encontraron. ¿Se puede apreciar o no se puede apreciar? Mira, los perritos aquí también están muy relajados, como ven. Pura buena onda, pura buena energía. Eso sí es de gángsters, de gángsters. ExpoGold.cl. Ahí están los detectores, los chiquillos, miren. Las armas letales. ¿Cómo se llama usted, amigo? Un saludo. Vicente, ahí tengo mi canal de YouTube. Pero no subo videos de detección, pero en TikTok subo Bicho-Detector 2007. Ya, buena. Ahí para que lo sigan, ¿cómo más lento para que la gente lo escuche? Bicho-Detector 2007. Buena, buena. Ahí para que sigan al amigo también. Esto, todo lo que ha aparecido. Miren. Esta la traje de la casa, sí. Igual la cortó con eso ahí. Salieron hartas cositas. Miren. Como pueden ver. Hasta un hervidor. Fierro allá, fierro pariente. A ver, voy a sacar el. Él tiene esa mala basura. Nosotros la metimos todos jugando, ¿no? Vamos a sacarla. Pero este es el. A ver. Eso yo, vamos a hacer una rifa con todo lo que encontramos. La mentira. El ganador se lleva toda la basura para la casa. El ganador se lleva. ¿Qué se lleva? Mira, tenemos cuchillo acá, como pueden apreciar. La rifa está buena. A Luca el número. El amigo Eric la va a estar promocionando ahí, ¿o no, amigo Eric? Muy bien. Vamos, estamos separando la. Como para ir cachando. Para ir cachando, miren. Miren, cuchillo, cuchara. Hasta un hervidor, un colalé, imagínense, miren. No, ya esto se está sobrepasando. ¿Dónde está la moral? Los cabros son buenos para fumar igual. Las colillitas de cigarros son los. Hay muchas colillas de cigarros. Plástico. De todo, miren, chiquillos, la cantidad de basura. Miren las botellas. Finiquitando este hermoso evento de. Permiso. Detección. Toda la basura. Miren las botellas como están acá. Todo bueno el carrete, parece. Sí, se los mostró cuando veníamos para acá. A ver, miren. Y ahí está Rodrigo. Con el fabuloso. Ya, chiquillos, estamos hermoso, todos las mismas. Miren los fierros. El objetivo y la suciedad que estaba en la playa. Toda esta suciedad. Y los cabros están grabando sus videos igual. Los amigos, los colegas. Esa es toda la basura que encontramos en un ratito, en un tramo. Si estamos, miren. Háganse la idea que estamos acá en el faro. Caminamos unos 30 metros para allá y encontramos igual gran cantidad de basura. En este lugar estamos realizando esta actividad que es a nivel nacional. Una buena motivación para que las personas que están mirando este video igual se motiven. Cuando salgan a caminar con sus hijos también lleven una bolsita. Si llevan un juguito, pum, a la bolsa. En la servilleta, las mascarillas, que igual encontramos bastantes mascarillas. Miren, estas son todas las mascarillas que encontramos superficialmente, porque enterradas deben haber más, obviamente. Entonces lleven su bolsita, echen sus residuos y después los llevan a su casa y que se realice el conducto que se debe realizar con la basura. Esta cosa es real, hijo. Los cabros, súper buena onda. Súper contento yo, lo personal, de poder estar acá y compartir. Ya, cabros, vamos a mostrar acá el ratito de convivencia que tenemos con los chiquillos. Estamos hablando cositas de detectores, de las máquinas que se utilizan. Hay un amigo que tiene una tienda también. Súper motivado acá y les voy a mostrar igual, pues, el mundo tras cámaras. Acá está el amigo de
Mauricio, Detección Metálica La Serena, está probando un equipo. Sirven para la playa, para los ríos cuando se hacen búsqueda. Yo creo que me voy a hacer una de estas el día de hoy. Vamos a ver cómo está el bolsillo. Ya, cabros, van a hacer un sorteo. Estamos acá tras cámara y el amigo de Expo Gold va a hacer un sorteo. Yo tengo el número 9, aquí está mi numerito, esos son los premios. Y el otro es con la bolita que hace. Eric, ¿te podéis grabar el sorteo? Son bacán. Pero un video o un video. Ahí están los cabros. El amigo Eric está a comenzar a grabar el video también. El amigo acá, el Toldo. Ojalá que me gane los pisos. ¿Los pisos también se sortean? Ah, los pisos igual. ¿Un sorteo ahora? Una cosita en la bolita, de los tamaños. Acá está toda la basura que juntamos hoy. Estamos acá en Serena, esperemos que la suerte esté de mi lado. Este es el numerito, soy el número 9, ahí están los premios, los incentivos también. Ahí está la basurita que sacamos, salió harta basura. ¿Cómo lo vas a hacer? De todo, miren. El primero y el segundo al agua. Ya le había mostrado, primero y segundo al agua. ¡Se fue al agua! ¡Se fue al agua el amigo! Al tiro al agua. Gracias al agua. ¡Me fui! ¡Al agua! Eric. Me conformo con salir al agua por último. ¿El bosque lo tiene? ¿El 10? ¿El 10? ¿El 10? ¿El 10? ¡Oh! ¡Los cabros al agua! Ahí está el agua. Está cerquita el agua. El premiado, señoras y señores, ¿quién será? Al agua. Se va a Ovalle, creo. Saludo para toda la gente de Ovalle y a todos los amigos, las amigas. ¡Yo! ¡Soy el 9, weón! Oye, no está arreglada esta cuestión, La balsa rajita, weón. Malo que estaba cuidando. Agra directa, mire cabrón, lo que me gané, weón. Aquí está el número, weón. Oye, no está arreglado esto por si acaso, weón. Oh, acá, compadre, weón. Buena, ahí están los cabros, miren. La suerte, weón. Gracias. Oh, bacán. Compadre, weón. Bacán. Buena. Oye, voy a estar vendiendo estos productos a 30.000 cada uno. Miren, buena, mortal. Buena, weón, más contento de la mensa suerte, weón. Qué bacán, cabrón, bacán. Así que esperemos que podamos hacerlo. A través del año ahí vamos a ir haciendo actividades limpias, también poder salir al cerro.
estemos todos en esta. Adelante a todos, chicos. Haga una buena salida nomás y ahí estamos todos pendientes. Sí, una buena salida y ahí nos comunicamos todos. Oye, yo igual quería decir algo de... Yo vengo de Ovalle, me pegué el viaje para acá, a conocerlo a ustedes, por si estaba hablando en los videos que bonito conocer gente que piensa como uno, le gusta lo mismo, porque este hobby es re bacán, pues, ¿no? Sí. Salir a desestresarse, a conectarse con la naturaleza, loco, ahí a ver lo que uno puede encontrar, si de repente tampoco no es porque querés encontrar algo, no, es como para desconectarse, ¿cachai? Sí. Y conocer gente, por lo menos para mí ahora que viene de Ovalle, conocerlo a ustedes es bacán, porque en Ovalle no sé si hay más detectores, pero ahora voy a empezar a motivar el movimiento allá para que después lo recibamos nosotros allá, po. Y de todas maneras están las puertas abiertas, pues cabrón. Para ir a buscar cosas por mí, si no me pongo. voy a ir a las plazas yo primero. Una gran familia ya de detectoristas. Sí, po. Había un grupo antiguamente. Era como lo influyente acá, ¿no? Ya después aparecimos nosotros y así empezamos a... Fueron integrando más grupos. Exacto, nosotros ya llevamos 4 años ya en el COVID. 4 años dándole... Yo igual llevo poquito también. Yo empecé viendo en TikTok al Lucho de Detectado. Y bueno, me motivó como él reunía a la gente, ¿cachai? Tenía un buen grupo, tenía hartos seguidores. Tenía el don de la palabra. Tenía sí, el don de la palabra. Y ahí me motivó porque empecé a verlo todos los días, empecé a las notificaciones de él. Y ¿sabes qué? Pues me motivé. Y le dije, ¿sabes qué? Un día de esto me voy a comprar. Justo estaba el 10%. Yo creo que mucha aprovechada. Bueno, señor, como yo no conocía a Rodrigo todavía, me encargué uno a China, encontré el MD4030. Y después, las 2 semanas después, me dijeron, ay, pero si Rodrigo vende detectores. Ya lo tenía en mano. Sí, porque es impresionante, de repente uno busca y no sabe que viene Rodrigo vende y tiene que estar. No tenía ni idea que Rodrigo tenía ahí arriba del Carnescar. Sí. Ahí tenía su tiendita, bueno, y ahora, ¿te conseguiste una tienda más grande ahora? No, ahora estamos trabajando solo con una bodega. Igual sale, sí, están saliendo servicios. Bueno. Y eso igual era la idea. Y también porque la familia creció, entonces tengo otra responsabilidad. Correcto, si la familia ahora está más grande, sí. Y como digo yo, gracias Lucho, encontré un hobby que no es desestresarse, digamos la verdad, es para salir de la casa y dejar a la bruja en la casa. También. Oye, se tenía que decir y se dijo. ¡Ah! ¿No están mirando? Ahora nos vamos a ir a tomar cerveza. La buena chiva. La idea era esa, ¿cachai? Ahora, como dice Rodrigo, vamos a hacer otra junta. Ojalá vengamos todos y los que están recién integrándose también vengamos a la misma idea. Y que se vayan sumando más también. Correcto. Sí, así que chicos, vale. Un fuerte abrazo ahí, fraternal a todos. Un aplauso. Vale. Un aplauso para ustedes también. Desde la cuarta región para el mundo. Sí, claro. Ahora lo vamos. El día de hoy, en este capítulo, yo creo que un capítulo muy importante, un capítulo que nos deja enseñanza para todas las personas que están viendo. Si a ti te gusta también lo que es el medio ambiente, súmate con la actividad que tú realices, también puedes aportar, todos bienvenidos, uno para todos y todos para uno, porque en el fondo todos lo necesitamos. Bueno amigos, voy a cerrar el capítulo de el capítulo del día de hoy, se me pegó el paladar, la lengua. Y hasta acá dejo el video del día de hoy en la hermosa ciudad de La Serena. Me despido, mucho cariño para toda la gente. Un gran me gusta, suscríbanse si se quieren suscribir. Vamos a seguir haciendo videitos, qué lindo este hobby. Y los quiero mucho, los adoro, los amo. Y me despido el día de hoy desde acá de La Serena. Queridos, nos vemos.